criminalitas, son chicos que barren los cordones de las veredas, limpian las plazas, juntamos la basura que hay en el alrededor de los contenedores. Una tarea linda, ¿no? De reinserción social y laboral de los muchachos, y agradecido, ¿no?, al municipio. Nosotros arrancamos a la mañana, tenemos un circuito, cual normalmente al principio de la semana aparece bastante desprolijo. Tratamos de mantenerlo en orden y bueno, es un trabajo que requiere siempre constancia, porque día a día siempre vuelve a aparecer las volquetas en mal estado. Y bueno, en conjunto con mi compañero tratamos, y de la empresa, tratamos de mantenerlo lo más limpio posible. Si bien sé que las rampas están implementadas para aquellas personas que tienen dificultad en trasladarse y en la movilidad, a mí sinceramente me solucionó mi día a día, ya que me traslado muy seguido con carrito de bebé, y está buenísimo que el municipio pueda tenernos en cuenta a nosotros, y estaría también genial que se pueda trasladar hacia todo Montevideo y que sea un municipio más accesible y una ciudad más accesible.